Hace no muchas horas, un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones y les está hablando uno de estos señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Bien, pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio, y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces a el Estado. Que nos oigan, está bien, a través de nuestros impuestos y de la Seguridad Social. Y, por supuesto, podría estar toda una noche más, pero son 3 horas y media la que llevamos de ceremonia, y además de crear miles de puestos de trabajo. Es la primera vez que hago esto, así que estoy bastante nervioso. Quería agradecer a la Academia por este reconocimiento. Muchas gracias. Quería compartirlo con todos mis amigos de la montaña, con mis amigos del elenco, que creo que sin ellos no hubiese sido posible. Y hubo mucho corazón en esta película, y agradecérselos a ellos y compartirlo con ellos. A Jota Bayona, gracias. No sé qué hago acá, estoy flasheando, diría un argentino. A los sobrevivientes de los Andes, a los que no volvieron, a los familiares de los que no volvieron, por dejarnos contar su historia. Muchísimas gracias. Especialmente a Roberto Canessa, por ser Roberto Canessa, un gran personaje para interpretar. A mi novia Male, te amo, por acompañarme, gran compañera. Y especialmente a mi padre, que lo perdí antes de hacer esta película. Y esto te lo digo a vos, papá. Gracias. Y por último, mandar un abrazo muy grande a mi país, Argentina, que está pasando un momento muy delicado. Y pedir que por favor no se manche la cultura. Muchas gracias y muchas veces. Vamos arriba.